Este es el famoso lugar. Es este, es este. ¿Y? ¿Fuiste a amenazar a la familia, como te dije? Pero ni te cuento, ¿eh? Sabes el cagazo que tiene. Hijo de mil puta. Escuchame una cosa. Este tiene contacto con el gobernador, ¿no? Tiene mucho contacto, mucho contacto. Mucho. No le va a quedar ni uno, vas a ver. Yo le voy a dar. Meterse conmigo, este hijo de puta. Bueno, cuando vos digas. Yo le voy a dar. Arriba, conmigo no se jode. Conmigo no se jode, querido. Me cago en mucha guita, este hijo de puta, pero mucha guita. Sí. Cuando diga, atacamos. Mucha, pero mucha guita me cago, este hijo de mi puta, ¿entendés? Vamos, vamos, cuando vos decís, atacamos. No hay problema. Ahora la va a pagar este hijo de puta. Ahora la va a pagar. No tiene una menor idea con qué se metió. Ni una menor idea, ¿me entendés? Ay. Ahora va a ver este hijo de puta. Vamos. Ahora va a ver. Todo tuyo. Calmate. Sentate, vamos a hacer un negocio. Sentate, vení. Sentate, vamos a hablar tranquilo. Dale, sentate, vamos a hacer un negocio. Dale, vení. Sí. Hola, doctor, ¿está bien? Sí, estoy bien. Son ruidos bárbaros. No, quede tranquila, está todo bien acá. Decime. Escúchame, tengo en línea al comisario Moreno y al juez Castillo. No, decile que estoy ocupado ahora. Pero dicen que es muy urgente, que no. Tienen un tema muy, muy delicado que tienen que arreglar ahora. Que no jodan, decirle que estoy ocupado ahora, después lo llamo en media hora o una hora cuando termino la reunión, por favor. Bueno, ¿listo? Gracias. Tranquilo, hermano, tranquilo. A ver, tomate un tequilita. Dale, mira, es buenísimo. Probalo, tranquilo. Perfecto. Tranquilo. Vendemos los negocios. Vamos a laburar mucho, vos y yo, dale. ¿Algo que te parece? ¿Y este quién es? Si vos siempre andás solo. La bestia. ¿Y por qué venís con él? Lo que pasa es que recién vengo a hacer un trabajito. Con él y otro muchacho más que se fue. En una casa de un hotelero empresario de mucha guita. Pero mucha guita, el hijo de mil puta. En un country. De acá de la provincia. Ok. ¿Pagó o no pagó el fiel? ¿Y a vos qué te parece? Este le agarró a la mujer. Le puso el fierro así en la cabeza, ¿eh? Yo le agarré con la vereta, esta, le puse el tipo en la cabeza así, el fierro así. Y el tío, olvídate, va, vale, ¿cómo no va a pagar? Olvídate. Bien. Osita no quita, loco, pago y a la bolsa. Bien. Buen trabajo, fino, tranqui, sencillito, y movimos. Así me gusta. Ningún disparo. Hacete respetar. Bien, bien. Sí, hablando de eso, ¿sabés que el que me pediste que te saque de la cana? Sí. Le dieron 15 años. ¿15 años? 15 años, pero tranquilo, calmate. Ya hablé con el juez. Puta. Ya hablé con el juez amigo. Lo tenés la semana que viene afuera. Para que se integre a la banda. Así que vos me pediste eso, te la debía, lo tenés. Yo te lo prometí, te lo debía. Mirá que son gente de mi confianza, necesito sí o sí, porque son gente que de la banda, que trabaja conmigo hace más años, cayeron, quedaron pegados por un quilombo que hicimos, pero. Olvídate. Viste que lo necesito sí o sí en la banda. Tranquilo, ¿eh? Están. Contá con ellos. El lunes lo tenés en la calle. El lunes lo tenés en la calle. ¿Eh? Atendé. Es un enfermo este tipo. Tengo algo para vos. A ver. ¿Qué te prometí? No me digas que tenés. ¿Lo DNI? Mirá, fíjate, DNI, pasaporte. Mirá, y este, pasaporte argentino. Y este. Ay, bueno. Pasa por Europa. Pasa por Europa. ¿Y la chapa? Ja. Yo de te prima, dije. De prima, papá, de prima. Yo te dije buena calidad. Qué bueno. Qué bueno este, papá. Mirá, no me digas, también. De primera, ¿qué es, papá? ¿Qué me decís? De prima. Sí, cambié el proveedor, negro. Porque tarjetas de crédito, acá qué groso que sos, el papá. Este labura en el central. Ahora sí, pará, escuchame una cosita. Ojo a quién se lo da. Escuchame. De prima, mira lo que es esto. De primera. Lobo, mirame un segundo. Escuchame, ojo a quién se lo das, ¿eh? Vos sabés que yo hace 7 años que me alejé del mercado. No quise hacer más laburo, le prometí a mi esposa que no quería joder más con esto. No quiero quedar pegado. Y ojo, esto es falsificación de documento público, ¿eh? Y no es uno, mirá, son varios. No quiero quilombo, escúchame bien.
yo llego a tener quilombo, te mato. ¡Te mato! ¿Me escuchaste? No vas a quedar pegado, quédate tranquilo, no vas a quedar pegado. Está bien, ¿eh? Está bien. Estos son para una gente importante que tiene que salir del país, unos empresarios de mucha, pero mucha, mucha guita, ¿entendés? Está bien, Que bueno, se hicieron pasar por muertos, se cambian la cara, se hacen cirugía, se cambian la bolsa, a la mierda porque te hicieron muchos quilombos, ¿entendés? ¡Atendé! ¡Hijo de puta! ¡Concha tu madre! ¡Hola! ¿Qué pasa? Estoy en una reunión ahora en este momento. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? ¿Vos te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Vos sos consciente de lo que estás diciendo? ¿Cómo vas a pedir una cosa así? ¿Vos estás loco? ¿Pero cuánta guita hay? ¿Un palo? ¿Un palo? ¿Pero qué es lo que necesitas? Pará, porque a lo mejor capaz que podemos llegar a un acuerdo, hablo con una gente o lo hago yo, a ver. ¿Qué? Un palo. Bueno, ¿qué? ¿Dos riñones? Ajá. ¿Un estómago? Y un corazón. Bueno. Tengo que ir allá al mercado negro. No sé, no te aseguro nada. No te aseguro nada. Voy a ver si lo puedo conseguir. Es medio difícil lo que me estás pidiendo. Es muy complicado, muy arriesgado. Bueno, encima lo querés fresco, lo querés. ¿Qué? Hijo de puta. Tengo algo más. Está re loco. Me pide hacer cada negocio, tu hijo de puta, cada cosa me pide. Ojo con lo mexicano. Bueno, tengo algo más para vos. Tengo que ir a echar al... Esto es regalo. Metete en esto, esto es regalo, mirá. No me lo pediste esto, ¿eh? Ya está hecho, entonces esto. Esa es la muestra que mandaste. Esta es la muestra que tenía. Yo sé que te va a gustar. Mira lo que es esto, papá. Mira lo que es. Esto de prima. De primera. Está muy bien hecha, loco. Es del muy mismo proveedor. Muy bien hecho. Labura muy bien, ¿eh? Labura muy bien. Lo voy a pagar porque tengo este hijo de puta, me sigue llamando, este enfermo de mierda. Mucha madre. ¿Cómo lo ves? Las de uno y las de dos. ¿Cómo la ves? Mira, fíjate. Están buenas, ¿no? Espectaculares. Parecen de verdad. De primera, ¿eh? Parecen de verdura, loco, ¿eh? Alta calidad, ¿eh? Sonia, impresionante. Mi hijo ya las probó, ¿eh? En la calle pasan. Sí, no, en el supermercado, en todos lados, ¿no? En todos lados, pasan tranquilos. Olvídate. Escúchame, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Escúchame. Hacemos 5 palos, ¿listo? Sí. 5 millones de 2. Tranquilo. Y 5 millones de 1. ¿Está bien? Necesito una semana. ¿Vamos? 10 palos, loco. ¿Una semanita? En una semana lo tenés. ¿Más tiempo no? ¿En una semana seguro? En una semana lo tenés. Primero. Nunca te pasé. En una semana lo tenés. Perfecto. De primera. Acá tenés para que firme Fernández. A ver. Fíjate la página 3. Es la más importante. Y... Mirá. Y para terminar el toque... Esto vale mucha guita. Esto es muy importante. Eso es mucho. Va a firmar el hijo de puta. Va a firmar. Y tengo... El toquecito final. ¿Eso para qué? Quiero que me lo liquides. ¿A Fernández? A Fernández. Quiero que me lo bajes. Con esto. Y después regalo para vos. Queda perfecto. Para vos, yo sé que te gusta. Perfecto, bueno. Fíjate, disfrutalo, fíjate. ¡Oh! ¡Epa! Yo sabía que te iba a gustar. Mira lo que es esto. ¿Cuánta le vas a dar? Mi prima, ¿cuánta crees que le dé? 30, 40, 20, mi edad, 80, ¿cuánta crees que le dé? ¿Te va 100? ¿100? ¿100? Dame el gusto. ¿Le damos la apuesta? Dale 100. ¿150? ¿150? Dale 150. Perfecto. Me encantó. Dale 150. ¡Chau! Y entra. ¡Ah, no sabes! ¡Cha! Entra fantástico. Ya te veo disfrutando. Loco, eso sí. Mandame 3 o 4 fotitos. De prima, terminas, de prima, ¿eh? Papá. Olvidate. Te mando un par de fotos ahí con la. Lo quiero disfrutar. Vení. Ya te voy a saber la gala, lo que. Ya te iba a decir, tenías algo para mí, claro. Olvidate. ¿Eh? Vos me cumplís, yo te cumplo. Dame lo mío, lo dejo. Vino, fíjate. ¡Oh, papá! ¿Va? ¡Oh! A ver. Probala. ¿A ver qué te parece? ¿Y? ¿Cómo la ves? Buena, ¿no? Esta trae el oso. De primera especial. Después te iba a traer. Fenomenal. Esto es tuyo. Esta es colombiana, después te voy a traer de México, que no sabe lo que es, una bomba, también espectacular. De prima. Esto me lo puedo pegar. Quédatelo. Todo para vos, papá. Vos me cumplís, yo te cumplo, como yo te digo. Te traeré los pasaportes, la tarjeta de crédito, todo esto que yo necesito. ¿Sabés qué, Lobito? Me encanta cómo laburás. Vamos a hacer negocios juntos. Tengo.
Y hay más, pará, que hay más. Dame ¿Tengo más? Dame el otro. Mira. ¡Ah, papá! ¡Opa! Esto para vos. Orgulloso de vos. Esto para vos. Orgulloso de vos. ¡Guau! ¿Te va? ¿Te sirve? Fantástico. Escuchame una cosita, Lobito. Tengo para pasarte unos datos. Sos infalible con esto. Uh-huh. Pero te los paso después, ¿puede ser? Te los paso por WhatsApp, te los paso por mensaje. Pero pásamelo, ¿qué pasa? No, te lo paso después, te lo paso después. ¿Por qué? Son funcionarios, son empresarios importantes. ¿Quieren contratarte un laburo de sicario? ¿Te lo puedo pasar después? Uh-huh. ¿Sí? Así que, tranquilo, tranquilo. Perfecto. Estamos en orden entonces. Perfecto. Que no se te vaya, Fernández. ¿Ah? Lo voy a agarrar, hijo de puta. Que no te vayas, Fernández. Es un placer hacer negocios con vos, como siempre. Un placer. ¿Sí? Así que, ¿te vas? Bueno, manito. Un placer. Un placer hacer negocios con vos, como siempre. Igualmente, ¿eh? Lo mejor, ¿eh? Pásalo bien, ¿eh? Dale. Las fotos. Contá conmigo. Olvídate, vale, te voy a traer todo. Chao, padre. Hola, Arias. Acaban de irse. Sí, recién. Tenés luz verde. Sí. Hacelo mierda. A él, al zurdo, a los socios, a la familia, a todos. No quiero hacer nada más de ellos, ¿sí? Urgente. Como vos quieras, sí, dale. ¿Listo? ¿Cuándo? Hecho. Espero tu llamado. Dale. Ahora vas a ver, Lobo. Se acabó la joda.